Muy buenos días. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores la invitación a participar en este foro que en muy poco tiempo se ha convertido en uno de los encuentros más fructíferos en este sector en nuestro país. Hablo en nombre del rector y de la vicerrectora de la Universidad de Alcalá. Me alegra saber, somos prácticamente hermanos, Universidad de Alcalá, en este sentido, porque también en el último cambio de gobierno en Alcalá se ha decidido constituir un vicerrectorado de responsabilidad social y el puesto que ocupo yo también de reciente creación de sostenibilidad ambiental. Quiere decir esto que nuestras universidades, muchas otras universidades en España, están haciendo esa apuesta por impulsar la reflexión y dentro de la gestión de la propia universidad introducir prácticas que puedan ser pues ejemplos, en fin, iniciativas a considerar, etcétera. Quiero celebrar también lo oportuno de celebrar este foro en Granada, donde, bueno, ya nos han recordado algunos de los ponentes tantos vestigios, existen tantos vestigios históricos del buen uso del agua, tanto a nivel de la ciudad como a nivel territorial, ¿no? Sabemos que desde el medievo, desde ese siglo XIII al XVI, esa notable transformación del territorio que supuso la extensa construcción de aljibes, albercas, azudes. Bueno, a nadie se nos escapa la raíz árabe de todos estos términos que hoy son patrimonio de todos, ¿no? Así que qué bien que estemos en Granada hablando del agua, cerca de la Alhambra, cerca del Generalife, cerca de esos cármenes y patios maravillosos donde todos hoy podemos ver, oír, cantar el agua de tantas formas diferentes. Así que uno de los marcos más a propósito me he dado cuenta. ¿Funciona? ¿Sí? Gracias. Vale. Gracias. Pues digo, uno de los marcos más a propósito para hablar de los valores económicos, pero también ecológicos, territoriales, haciendo un zoom más alejado, y materiales también del agua y de la necesidad de ese manejo con un enfoque integral, prudente y con una visión a largo plazo. Porque no se nos escapa que estamos en un entorno, no solo en el sureste de la península, en toda la península, pero es verdad que en algunas zonas geográficas especialmente con especial incidencia, ¿no? Así que aquí poner encima de la mesa las necesidades y los deberes pendientes es especialmente pertinente. Se ha hablado ya repetidamente del cambio climático como, bueno, algo que está ahí, desde luego, a considerar, sobre lo que no podemos esconder la cabeza, obviamente, es evidente que la gestión del agua es un asunto muy complejo en el que hay actores, intereses, presiones evidentes, pero que debemos considerarlo un reto. Estos mapas, yo soy geógrafa, yo me gusta hablar del territorio y me gusta hablar con mapas, están sacados de un informe reciente del CEDEX sobre los posibles impactos, los previsibles impactos de ese cambio climático en nuestro país. Parece evidente que, utilizando unos escenarios u otros, unos parámetros u otros, parece claro que va a haber una reducción de las precipitaciones, un aumento de la evapotranspiración, en fin, en definitiva, una reducción de los recursos hídricos disponibles, que es el reto que hay que abordar. Bien, en este marco, pues tiene sentido, lógicamente, esta agenda vibrante, esta agenda
en la que hace pocos días, ya se ha dicho también, hemos celebrado el Día Mundial del Agua, con ese lema, que es también un reto para todos, no dejar a nadie atrás, porque también en Europa hay millones de personas que no tienen un acceso seguro al agua potable y eso, por supuesto, nos importa, y nos importa no solo lo que pasa en Europa, lógicamente. Bueno, a nivel global, pero también a nivel europeo, a nivel regional, están en marcha la revisión de nuestros planes hidrológicos. Recientemente hemos tenido en los medios de comunicación noticias sobre el plan del Tajo, que habrá que reconsiderar, y también a escala urbana, de la que seguro se va a hablar mucho en estos próximos minutos. Tiene mucho sentido, es muy pertinente hablar del agua, porque es un recurso peculiar, como ya también se ha dicho y como todos somos conscientes. Es un recurso finito, y de eso la ciudadanía empezamos a ser conscientes, y los distintos sectores económicos también. Es un recurso escaso y a veces poco accesible en muchos contextos. Es, también se ha dicho, y no nos cansamos de decirlo, una insustituible fuente de vida y clave, no solo para la salud humana, sino también para la de los ecosistemas, de los cuales dependemos, obviamente, de los agroecosistemas y del resto de los sectores económicos. Sometido, por tanto, a fortísimas presiones por el uso humano, porque su consumo durante el siglo XX ha crecido dos veces más rápidamente que la población, y también por el ya citado cambio climático, y sobre el que confluyen múltiples actores, múltiples intereses, derechos, usos, funciones y valores, valores inmateriales también. Pero además, y esa es la reflexión que quería traer aquí, es un recurso peculiar porque es un recurso cotidiano para todos nosotros. Todos abrimos el grifo y sale agua, normalmente. Y cuando no sale agua, todos hemos tenido también esa experiencia, ¿no? Es un recurso que podemos comprender todos fácilmente. Es un recurso tangible que podemos medir también fácilmente. Todos nos podemos hacer una idea de lo que es un metro cúbico de agua. Y entonces, cuando nos dicen que la huella hídrica de la carne que estamos consumiendo, de la camiseta que vestimos, es X metros cúbicos, nos podemos hacer una idea del impacto que tienen nuestras decisiones cotidianas sobre el medio. Es un ciclo conocido por todos. Esto es una ilustración de un manual escolar. Todos hemos estudiado el ciclo hidrológico, un ciclo cerrado. Eso que nos han contado en las escuelas, de que el agua que estamos bebiendo hace millones, millones, millones de años lo vivió un dinosaurio. Es un ciclo, por tanto, es un recurso que debemos cuidar y recuperar. La alusión a la economía circular, que ya se ha dicho también. Y una cosa, un aspecto interesante también, es que es un nexo reconocible, perfectamente reconocible por todos, con otras múltiples dimensiones del bienestar humano y del bienestar de los ecosistemas y del desarrollo. Todos hemos reflexionado sobre la relación entre agua y alimentación, entre agua y agricultura, entre agua y energía. Por tanto, me parece también que es un punto interesante para empezar a reflexionar sobre esas conexiones. Esto lo hemos visto muchas veces, cada vez lo enseñamos más en nuestras aulas y cada vez somos más conscientes de ello. El canal de Isabel II está, por ejemplo, está haciendo este esfuerzo. En el sentido de ese nexo
con otras múltiples dimensiones, quiero también recordar los objetivos de desarrollo sostenible en los cuales se ha hecho hincapié en esas interconexiones entre ellos. Y el agua, desde luego, tiene conexión con todos ellos. Así que me parece interesante reflexionar desde el agua cómo replantear nuestro cuidado de la casa común. Otro mapa. Este también muestra esas interconexiones, en este caso entre territorios, porque nuestras huellas, nuestra huella hídrica, no afecta solamente al territorio cercano, sino que puede ser una huella global. Así que me parece también interesante verlo en este sentido. Bueno, es un recurso peculiar o es un elemento peculiar porque también nos muestra frecuentemente su lado menos amable, ¿vale? En distintas formas, y también sabemos que esto está ligado al cambio climático, va a ser cada vez más frecuente. Por ello, y a pesar de que todos sabemos que es un camino largo, que es un camino difícil, pero creo que puede ser una oportunidad, podemos considerarlo una oportunidad para replantear esa nueva cultura ambiental en general. Pasar de ese tradicional enfoque de gestión del recurso, que es necesario, por supuesto, a pasar a verlo de una forma más amplia como una gestión ecosistémica. A eso me refiero cuando señalo ahí esa seguridad hídrica ampliada a también al resto del ecosistema. Me parece que esta fotografía es muy ilustrativa. Nos recuerda esa primera fotografía desde fuera de la Tierra que nos hace muchos años, cuando yo nací casi, los astronautas, ¿no?, mandaban desde las primeras naves espaciales. Nuestra casa común. Tenemos que gestionar los problemas del día a día en cada uno en nuestro ámbito, obviamente, pero no perdamos de vista esa visión. Me parece que puede ser también una oportunidad para profundizar en una mejor gestión, que todo apunta a que debe ser una gestión integrada, cada vez más integrada, y que se debe avanzar también, y también se ha escrito mucho y probablemente hablaremos a lo largo de la mañana de ello, de una profundización en la gobernanza y en esa nueva cultura del agua necesaria para afrontar los retos que tenemos por delante. Y me van a permitir una última reflexión. Quizá lo conocen. Esto es un pequeño objeto, no más grande que la palma de mi mano, que se denomina el corazón de Auschwitz. Es un regalo de cumpleaños que 19 mujeres se organizaron en esas circunstancias de máxima precariedad y desesperación, se supone, para hacer a una compañera. Me parece que es, bueno, una inspiración. Cuando yo me encontré con ello, así lo vi. En circunstancias de máxima dificultad, el espíritu humano tiene capacidad de rehacer, de revertir, de reorientar, de dar una visión nueva a estas circunstancias difíciles, de tal manera que, bueno, sea, para mí fue inspirador y por eso he querido traerlo aquí. Solamente insistir sobre esa oportunidad, el agua como oportunidad, para darle una vuelta a cómo afrontamos nuestro vivir en este planeta. Y la reflexión que hace Úrsula sobre que no hay otra salida, que no hay otra oportunidad, que no hay otra alternativa, que eso que nos dicen muchas veces en los últimos días, no hay un planeta B, por lo tanto, cuidemos el que tenemos. Nada más, muchas gracias.